estamos en un lugar único, en una ciudad muy importante para nosotros, pues celebrando el liderazgo, la existencia de nuestra marca y un vehículo tan importante para nosotros como es el Berlingo, que se fabrica aquí y que representa un peso muy importante de las ventas de la marca Citroën. En Stellantis estamos adaptando a las nuevas realidades de mercado que pasan por la electrificación, pasa por variantes adaptadas a la nueva realidad de mercado. Y bueno, pues ahí estamos, también liderando, la verdad que lo decimos con orgullo, tanto a nivel Stellantis como en el caso de Citroën en particular, que es la marca que está liderando en el segmento de vehículos comerciales eléctricos, y con una ambición, con mucho reto, porque sabemos que, que la labor es difícil, pero nos sentimos preparados para hacerla y desarrollarla. En Berlingo tenemos, como sabéis, dos variantes, que son las versiones de furgón, las cargo, con las que se transporta mercancías, y luego las versiones de pasajeros. Las versiones de furgón continúa la oferta como siempre ha sido, y actualmente en la oferta de vehículos pasajeros hemos querido potenciar las versiones eléctricas. Entonces hemos puesto todo el enfoque comercial hacia la Berlingo, que está teniendo unos grandes resultados en vehículos pasajeros, y además hemos querido dar una opción para aquellos que tienen una empresa, un negocio, son autónomos, que creemos que es una variante muy interesante, también incluso para uso particular, que es la versión Berlingo Combi N1, que tiene las mismas capacidades y las mismas prestaciones que la extinta Berlingo Combi M1, salvo que tiene algunas diferencias al nivel homologativo que requieren la adaptación del usuario, pero más allá de eso, tiene todas las capacidades y la potencialidad que ofrecía el vehículo anterior. Nuestros modelos, en este modelo tenemos fórmulas adaptadas, tenemos formatos de financiación tipo balloon, pagando muy cómodas cuotas de 295 euros en el caso del Berlingo Combi, y tenemos ofertas también de renting, que además permiten, como sabéis, a través de una versión como la N1, una desgravación fiscal en función de la actividad del usuario, pues con una cuota de renting de algo menos de 400 euros, con lo cual una oferta muy accesible para que el usuario pueda disponer y disfrutar de estos vehículos tanto para su profesional como para su personal. Con todo esto y desde este marco único, pues les invito a pasar por nuestra red de concesionarios Citroën, que estarán encantados de atenderle. La atención y el servicio al cliente es una de las prioridades de nuestra marca, por no decir la principal prioridad. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición, a la disposición de todos vosotros, para ayudaros y ofreceros el vehículo que se adapte a vuestras necesidades. Muchas gracias.